Estamos a punto de comenzar. Esperemos que comience la transmisión en vivo en Facebook Live. Perfecto. Buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la bienvenida a esta tercera edición IPA Webinar. En esta edición IPA Webinar analizaremos los temas de arbitraje virtual, ventajas e inconvenientes. Agradecemos a nuestros colaboradores, Women Working in Arbitration y al CEA Mujeres Madrid. En esta mañana nos acompañan siete panelistas mujeres. La doctora Melanie Riofrío, secretaria general del Centro de Arbitraje de Madrid y el árbitro y árbitro internacional, canadiense-ecuatoriana, que previamente trabajó como asociada en Armesto Asociados, de la mano del árbitro internacional Juan Fernández Armesto, por 8 años. Ha actuado como secretaria de tribunales arbitrales, árbitro único y presidenta de tribunales arbitrales en arbitrajes nacionales e internacionales. También nos acompaña la doctora Erika Francetti, de Dacre, Washington, D.C. Erika Francetti concentra su práctica en asuntos de arbitraje comercial internacional y de inversión en múltiples sectores y jurisdicciones. Tiene una amplia experiencia asesorando a clientes en casos ante el CIADI, la ICC y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas. Tambach Latinoamérica lo nominó como Associate to Wash en el 2013 al 2015, y LatinVest la destacó como una estrella legal en ascenso en América Latina en el 2015. También nos acompaña la doctora Sandra González, de Ferrero, Uruguay. Sandra González representa a clientes en arbitrajes de construcción y disputas relativas a concesiones de servicios de interés público. Es miembro alterno por Uruguay de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, miembro fundador y expresidenta del Consejo Latinoamericano de New York State Bar Association y miembro fundador del capítulo rioplatense del Club Español de Arbitraje. También nos acompaña la doctora Carolina Posada, de Pose de Herrera Ruiz, Colombia. Su práctica profesional abarca el hecho de seguros y miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Tiene una amplia experiencia en resolución de disputas en tribunales tanto nacionales como internacionales. Nos acompaña la doctora Verónica Sander, de Women Working in Arbitration, Latam Argentina. Verónica Sander es representante de la ICC JAF para Latinoamérica, profesora y directora jurídica de la empresa de medios. Tiene amplia experiencia en arbitrajes internacionales ante el CIADI y la ICC, y domésticos ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del Centro Empresarial de Mediación de Arbitraje, SEMA. También la doctora Urquiola de Palacio, presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid y vicepresidenta del CIAM y presidenta del CEA Mujeres Madrid. Cuenta con alta experiencia en derecho civil europeo y derecho internacional y mercantil. Ha participado en múltiples arbitrajes de derecho y de equidad como abogada de parte, secretaria arbitral, árbitro único, coárbitro y presidenta de tribunales arbitrales. Y también nos acompaña la doctora Orielisa Espinosa, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en arbitraje internacional y doméstico, con experiencia en firmas de abogados internacionales como Decker, con sede en París, Cuatro Casas, con sede en Madrid. Miembro del Club Español de Arbitraje, máster en la Universidad Complutense de Madrid y maestría en la Universidad Peruana de Ciencias UPC. Y es a quien cedo el uso de la palabra a fin de que presida este panel. Doctora. Muy buenos días con todos los que nos acompañan esta mañana. Quiero tomarme unos minutos para agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación para conversar sobre arbitraje virtual hoy día. Como ya ha mencionado Michelle, participan en esta videoconferencia arbitraje. Así que sin más preámbulo, deseo iniciar por comentar que, sin lugar a dudas, nos encontramos atravesando por una situación nunca antes vista. O sea, yo creo que cuando el 2020 inició, nadie esperó que el mundo iba a entrar en una etapa de aislamiento social como la que estamos viviendo. Precisamente como consecuencia de la pandemia y de las medidas que se vienen adoptando para combatir el COVID, Muchos de nuestros hábitos diarios han cambiado. En general, nuestro ritmo de vida ha variado, y el arbitraje no es la excepción. Las circunstancias en las que nos ha colocado la pandemia, y especialmente las restricciones a la circulación
medidas que se están adoptando en el ámbito sanitario para combatir el COVID ha traído consigo grandes retos. De un día para otro nos hemos visto obligados a adaptarnos al mundo virtual y sin lugar a dudas la tecnología se va abriendo paso de manera innegable. Pues bien, en vista de esta realidad que nos encontramos atravesando es que se abre paso a esta videoconferencia. Queremos conversar con todas las panelistas para que nos comenten un poco de su experiencia y nos permitan familiarizarnos con el arbitraje virtual. Qué duda cabe que estas restricciones y buena parte de las medidas sanitarias que adoptan los gobiernos del mundo nos están obligando a acelerar este paso del arbitraje como lo conocíamos, de este arbitraje tradicional en el que, por lo menos en la audiencia central, teníamos la posibilidad de ver a nuestro tribunal, conocerlos, interactuar, verlas, no solo escucharlos y dejarnos escuchar, sino también verlos y percibir mucho de lo que transmite uno, no solo a través de la voz, sino visualmente. Entonces, hoy día deseamos conversar con todas nuestras panelistas para que nos ayuden un poco más a conocer y a familiarizarnos con este proceso de pasar del arbitraje tradicional al arbitraje virtual. Un tema central y que a mí particularmente me resulta psicológico, en especial el tema de las audiencias virtuales. ¿Y qué efectos psicológicos es que esta nueva forma de trabajo va a tener en todos los que practicamos arbitraje? Le pediría a Melanie, que es secretaria general de SIAM, que por favor nos comente cuáles son los posibles efectos psicológicos que ella percibe que se puedan producir en una audiencia virtual. Sí, pues muchísimas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar en este seminario. Por supuesto, me hubiese encantado poder ir a Lima, pero a cambio tengo la posibilidad de participar en un panel de arbitraje con pantuflas, lo cual no está nada mal. En cuanto a la tecnología ha llegado como al rescate. ¿Por qué? Porque nos permite realizar reuniones de trabajo virtuales, clases virtuales, cumpleaños virtuales, sesiones de yoga virtuales, en fin, innumerables temas que podemos hacer a través de el Internet. Y por supuesto, el arbitraje internacional no es una excepción. Vemos que últimamente lo que estamos haciendo es llevar las audiencias de forma virtual. Entonces, en los próximos minutos yo mencionaré tres efectos psicológicos que tienen las audiencias virtuales. Primero, el agotamiento psicológico. Segundo, la distorsión en la percepción. Y tercero, la distracción. En cuanto al agotamiento psicológico, la videoconferencia es uno de los mayores efectos que tiene la videoconferencia. ¿Por qué? Porque en una videoconferencia, al cerebro le cuesta mucho más descifrar el mensaje del emisor. Y es que profesores como Petrillieri y Schoeffler que te mencionan que en una conversación personal contamos con tres dimensiones, mientras que en una conversación virtual solo tenemos dos. Por lo tanto, la ausencia de esta tercera dimensión es lo que provoca el sobreesfuerzo psicológico, ya que nuestro cerebro tiene que compensar interpretando los elementos que recibe y traduciéndolos en un mensaje. Y como todos sabemos, el lenguaje corporal juega un rol fundamental. Entonces, lo que es el tono de voz, las expresiones faciales y los gestos físicos son los que nos van a permitir tener elementos para interpretar el mensaje. Y al no ser tan evidente en una videoconferencia, el participante se ve obligado a prestar más atención, lo que puede ser muy agotador. Y esto, por supuesto, se agudiza con los fallos tecnológicos, de si tenemos la pantalla congelada o borrosa o hay interferencias de sonido. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene esto en el arbitraje internacional? En una audiencia virtual, los participantes se van a cansar mucho más que en una audiencia personal. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con todos los participantes y sobre todo con los miembros del tribunal. Porque como saben, al final, a los que hay que convencer es a los miembros del tribunal. Las audiencias pueden llegar a ser muy intensas, como muchos de ustedes saben, y requieren mucha concentración. Por ejemplo, en la última audiencia que yo tuve era un caso de construcción en la que dedicaron 8 horas de discusión a cuestiones técnicas como son los componentes del hormigón. Si tuviésemos que celebrar la misma audiencia
de forma virtual, sería imprescindible que tomemos en cuenta el factor de agotamiento y que adaptemos los horarios, es decir, días más cortos, más pausas, quizá un poco más extensas, etc. Y esto es más importante aún cuando tienes participantes que vienen de diferentes lugares con diferentes usos horarios. Ahora en Lima me parece que son las 10:15, en Madrid son las 5:15 y en Sydney, por ejemplo, ya está pasada la medianoche. Entonces, estos son temas que hay que tomar en cuenta. El segundo punto ya es la distorsión perceptiva. Este es otro de los efectos que tiene la videoconferencia. Como saben, los seres humanos somos extremadamente sensitivos a las microexpresiones faciales, que son contracciones musculares. Son diminutas contracciones musculares que se pueden ver sobre todo alrededor de la boca y alrededor de los ojos. Estas microexpresiones son percibidas inconscientemente, pero son esenciales para la transmisión del mensaje. Y claro, el problema que tenemos con la videoconferencia es que estos pequeños indicios delatadores casi desaparecen en videos pixelados y peor aún cuando se congela la imagen. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto en el arbitraje? Pues claro, al no tener acceso al lenguaje corporal puro, aparecen complicaciones y por el efecto de tiempo voy a mencionar solo dos de ellos. El tribunal tendrá complicaciones para valorar la credibilidad de los testigos y aquí no me voy a extender porque hablaremos más en profundidad con las otras presentaciones, pero simplemente un elemento tan sencillo como es mirarse a los ojos se distorsiona en una audiencia virtual. El que no se mantenga en contacto visual puede afectar la credibilidad del testigo. Y en la videoconferencia eso dependerá del ángulo de la cámara. Si yo, por ejemplo, estoy mirando ahora mi pantalla y estoy mirando al tribunal y al abogado que me está interrogando, el ángulo de mis ojos no se dirige a la cámara, sino a mi pantalla. Otro de los puntos a tomar en cuenta es, por ejemplo, que habrá más complicaciones para que el abogado pueda leer a los miembros del tribunal. Recuerden que en una audiencia es fundamental leer los miembros del tribunal. Y si no tienes ese lenguaje corporal, resulta más complicado percibir si los miembros están siguiendo mi línea argumentativa, o si están aburridos, o si están perdiendo la concentración, y cómo yo modulo el tono de mi voz, o cómo utilizo mi lenguaje corporal para volver a llamar la atención, resulta más complicado en la audiencia virtual. Y esto me lleva finalmente a mi tercer punto, que son las distracciones. Y yo aquí he identificado dos tipos de distracción, la distracción interna y la distracción externa. En cuanto a la distracción interna, hay que tener cuidado porque las audiencias virtuales, para que las audiencias virtuales no se conviertan en cartas blancas para el multitasking. Y este multitasking sin supervisión, porque claro, de repente podemos estar en la audiencia revisando correos, leyendo noticias, etc. Ya no estamos en una sala con 20 personas en la cual todo el mundo puede ver lo que estoy haciendo en mi pantalla. Ya no tengo a la secretaria del tribunal arbitral que está chequeando las pantallas de los árbitros y asegurándose que nadie se duerma. Entonces sí que es necesario que tengamos un compromiso por parte de todos para que no haya este tipo de distracciones. Y por otra parte tenemos las distracciones externas. Y aquí es fundamental escoger bien el lugar en donde vamos, desde donde vamos a conectarnos. Justamente para que no haya personas entrando a la sala o ruidos de fondo. Sobre este punto hablaré un poco más en mi segunda intervención, que tratará los temas logísticos de la audiencia virtual, pero simplemente para concluir, cuando se organiza una audiencia virtual, hay ciertos factores psicológicos, como los que mencioné, el agotamiento, la distorsión perceptiva y la distracción, y lo importante es estar conscientes de la existencia de estos efectos para poder contrarrestarlos luego y tener una buena audiencia virtual. Muchas gracias, Melanie. Esto que comentas es muy importante, el rol del árbitro sobre todo. Hace poco tuve una audiencia, que fue una audiencia breve, una audiencia CCI, y me pasaba mucho, o sea, tuvo muchas ventajas llevar la audiencia de forma virtual, pero una de las cosas que más resentí fue el tema de no poder leer al tribunal, y precisamente esto como que te genera mucha inquietud, ¿no? O sea, estás llevando tu caso, estás presentando tus argumentos, pero la cuestión de realmente me estarán prestando atención, estarán siguiendo mi secuencia lógica. Entonces, eso es un tema muy importante y al menos a mí me generó mucha inquietud cuando pasó esto. Además, otro tema que noté con el tribunal es que efectivamente la audiencia resulta mucho más agotadora. En esta audiencia, el árbitro no tuvo apoyo técnico y no tuvo un secretario arbitral. Entonces, era él el que dirigía
toda la audiencia. Entonces se notaba que era una labor pesada y además nos generaba esa preocupación. O sea, ¿estará realmente preocupado en los temas de fondo o estaría preocupado en están todos conectados, la conexión está, no se está perdiendo? Entonces había Erika, ¿tú cómo aconsejas que un árbitro lleve un buen control de la audiencia arbitral? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto? Gracias, Aurelis, gracias por la pregunta y buenos días a todos y muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje también. Bueno, yo creo que lo más importante para el manejo eficiente de una audiencia virtual es la planificación y la planificación anticipada. Sea la audiencia virtual por razones del COVID o por razones de costos u otras razones. Muchos de nosotros ya hemos participado de audiencias virtuales antes del COVID. Pero me parece que con el COVID la cuestión está aún más complicada. ¿Por qué? Porque el tribunal, además de todos los aspectos logísticos y tecnológicos, debe garantizar que la audiencia no cree una situación de desigualdad entre las partes. Por ejemplo, ¿qué sucede si están sujetas a distintas restricciones de movilidades? Por ejemplo, uno tiene acceso a su oficina y al apoyo técnico y físico de su equipo, mientras la otra está en un complete lockdown en su casa con sus hijos que pueden entrar a la sala a cualquier momento. ¿No? Estas son cuestiones que el árbitro debe garantizar, debe tomar en cuenta para garantizar que todas estas circunstancias de alguna manera sean balanceadas. Además de los aspectos logísticos, el tribunal es responsable por el manejo eficiente de los aspectos tecnológicos, no solamente durante la audiencia, pero principalmente antes de la audiencia. Aquí entra la cuestión de la planificación, que es muy importante. El árbitro debe elegir una plataforma segura, se puede ser un Cisco, Zoom, WebEx, lo que sea, hay varias disponibles y varias instituciones han publicado guías recientemente y mismo antes del COVID también ya varios guías que sirven para los árbitros y las partes para tener una audiencia virtual de una manera efectiva. Debes organizar testeos. Esta semana, por ejemplo, yo tuve una audiencia el lunes, una audiencia muy sencilla en un caso comercial para la finalización de un término, de los términos de referencia. Bien simple. Pero aún así, el arbitraje institucional organizó dos testeos para que todos estuvieran bien y confortables con la tecnología. El tribunal debe elaborar planes alternativos para el caso de que el medio tecnológico falle. Por ejemplo, al mínimo tener una línea telefónica disponible. Debe asegurarse de que la plataforma utilizada permite el uso de cuartos virtuales para la comunicación privada. Y muchas veces la comunicación, y ahí estoy me refiriendo a la comunicación entre los árbitros o la comunicación entre los representantes de las partes en separado, sea durante el receso o sea durante la audiencia, tiene que darse por medio de aplicaciones seguras. Y si la plataforma utilizada no ofrece los cuartos virtuales, que muchos lo hacen, por lo menos que se asegure el árbitro que se van a usar un WhatsApp o alguna otra aplicación segura. Durante la audiencia, es verdad, el tribunal tiene, además de todos los poderes que tiene, tiene que ejercer estas funciones de gestión de los aspectos tecnológicos. Y lo mejor en mi entender, sería delegar asistente, una persona designada que pueda hacerlo para que el tribunal pueda concentrarse y tener toda su atención en las partes. Pero de una manera o de otra, si va a delegar las funciones o si va a hacer el mismo, debe verificar a los participantes, a su conectividad, debe asegurarse de que los estenógrafos y traductores estén conduciendo su trabajo de manera satisfactoria. Son varios los puntos. Y hay checklists que han sido publicados y que los árbitros deben usar como guías. Ahora, el manejo eficiente de una audiencia virtual no depende solo de cuestiones tecnológicas y logísticas. De nuevo, la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, antes y durante, corresponde al árbitro repasar ciertas reglas
dejar claras las expectativas del tribunal con respecto a varios aspectos importantes. Por ejemplo, la presentación de pruebas, las objeciones, las comunicaciones con los testigos y expertos. Y yo voy a hablar un poco más de este tema adelante. La confidencialidad y privacidad de la información intercambiada durante la audiencia, ¿no? No cuesta nada recordar a los representantes que ellos siguen obligados por sus deberes y por sus obligaciones profesionales. Y bueno, en fin, el tribunal debe estar atento a todas estas circunstancias, a todo lo que puede perjudicar el derecho de defensa de las partes. Y a mi entender, un punto muy importante es si deben terminar la audiencia en caso en que se considere que esta está siendo conducida de una manera que afecta los derechos de una de las partes. Muchas gracias, Erika. Definitivamente eso es un poco más de lo que ya mencionaba. El rol del árbitro yo creo que va a requerir mucho más esfuerzo en esta etapa de virtualización del arbitraje. Si bien pueden tener el soporte del secretario o algún técnico que los apoye con temas logísticos, con temas tecnológicos, no pueden dejar de lado la labor de saber que son ellos los que dirigen la audiencia y tienen que asegurarse que las partes estén debidamente conectadas. Y no solo en temas estos tecnológicos, sino no perder de vista el arbitraje y todo el tema de fondo. Un tema sí, que es fundamental es la cuestión del debido proceso. Entonces, desearía preguntarle a Sandra sobre qué influencia tiene la virtualidad del arbitraje sobre cuestiones de debido proceso. Bueno, muchas gracias, Oria Liz. Agradecer primero al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación. Es un gusto y un honor para mí compartir este panel con mis queridas colegas. Debo decir, como una nota al margen, que como yo también soy miembro de Arbitration, debo decir que cuando vi que nuestro panel era todo de panelistas mujeres, pensé que me había confundido y dije, ¿este será un panel de mujeres o es de un asunto sustantivo? ¿Cómo funcionan los prejuicios inconscientes como para sorprender la presencia de diversidad en un sentido tradicional en este panel? Busqué, dije, ¡ay! Este es un panel, es un panel de algo que tiene que ver con las mujeres en el arbitraje. Pero no. A ver, totalmente de acuerdo con las reflexiones de Melanie y de Erika en relación a los cambios que estamos sufriendo. A mí me toca abordar si estos cambios tienen alguna proyección relevante sobre las cuestiones de debido proceso. Y Erika, de alguna manera, ya tocó este punto al decir que tiene que haber un rol importante del árbitro en asegurar la igualdad entre las partes. Primero quiero detenerme un segundo en que nos preguntemos qué es un arbitraje virtual y por qué estamos en este momento, ¿no? ¿No había antes arbitrajes virtuales? Bueno, yo creo que antes, y antes me refiero a AC, ¿no? Que ahora ya no es antes de Cristo, sino antes del COVID, parece. Así que, digamos, en el mundo anterior que conocíamos, yo creo que había arbitrajes semivirtuales, ¿no? Es decir, teníamos envío electrónico de presentaciones, almacenamiento electrónico de archivos, algunos árbitros con mayor fluidez que otros, dependiendo de las costumbres, y las partes lo mismo. En algunos arbitrajes teníamos cruce de escritos, y en otros no, escritos físicamente hablando, ¿no? Y en otros no tanto. Pero algún aspecto virtual en el arbitraje internacional había. Y en las reuniones de las partes y de los árbitros, básicamente en las audiencias de manejo del caso, ¿no? De gestión del caso. Creo que en arbitraje internacional era bastante común que eso se hiciera por videollamada o por videoconferencia. ¿Por qué estamos hablando ahora de un nuevo arbitraje virtual? Bueno, porque ahora estamos hablando de que la audiencia sustantiva del caso se haga enteramente por medios virtuales. O sea, básicamente ese es el cambio más importante, yo creo, al que todos nos estamos enfrentando.
¿Qué cuestiones nos plantea esto para el debido proceso? Una audiencia, básicamente, si uno trata de ir a qué se refiere el término viene del latín y lo que significa es un grupo de personas que escuchan. Básicamente, ese es el concepto de lo que es una audiencia. Me parece interesante notar que no se ven necesariamente, son personas que se escuchan. Creo que se agrega que se ven porque esta es una práctica que hemos desarrollado con el tiempo. Yo creo que si le preguntamos a profesionales del derecho que se manejaban en temas de disputas hace muchas décadas, no había ni me escucho ni me veo, porque los procedimientos eran eminentemente escritos. Es decir, nosotros hicimos una transición de procesos prácticamente por entero en forma escrita, a un mayor protagonismo de la presencia de las partes y de los árbitros y de los abogados en los casos a través de la audiencia. Y esto es, en definitiva, lo que ahora cambia. Yo creo que desde el punto de vista del debido proceso, lo más desafiante es probablemente este periodo de transición hacia una nueva normalidad que no sabemos cuál será. No sabemos si la normalidad posterior a este periodo va a ser de arbitraje virtual 100% o si va a ser una mezcla de lo que había antes. No lo sabemos porque básicamente no sabemos qué nos depara el futuro. Si vamos a poder juntarnos nuevamente o si no. Tampoco sabemos si las partes, las partes como usuarios del arbitraje, en la medida que las audiencias virtuales presenten menos costos, van a adherir a ellas como parte de la nueva normalidad, independientemente de que uno pueda trasladarse hacia un lugar físico para estar todos juntos en una misma sala. Eso es algo que también nos va a dictar el futuro. Pero creo que los problemas de debido proceso se presentan más ahora porque los árbitros, cuando nos toca hacerlo, y las partes y los abogados que las representamos, cuando tenemos ese rol, nos toca administrar esta cuestión transitoria. Entonces, hacemos una audiencia 100% virtual, esperamos a ver cómo se presenta la nueva normalidad y si podemos tener una audiencia como las que teníamos antes o no. ¿Es admisible como una cuestión de debido proceso que una parte introduzca que su expectativa era tener una audiencia completamente presencial? ¿Es esa una razón suficiente como para poder argumentar que no hay un tratamiento igualitario o equivalente de las partes? En definitiva, la ley modelo UNCITRAL y la Convención de Nueva York y las normas que en general en los países y a nivel multinacional existen, lo que dicen es que las partes tienen derecho a tener un tratamiento igualitario en el arbitraje y a ser oídas por el tribunal en condiciones equivalentes. Ocupación relevante de las partes que puedan poner frente al tribunal y decir, bueno, esto, como se da ahora, es un problema o plantea un problema de debido proceso que puede impactar en la nulidad del laudo o en un problema para el momento de su ejecución. Tiendo a pensar, y luego en una segunda parte podré ir más en detalle sobre esto, que esta época de transición es la más desafiante, porque es ahora donde hay que tomar las decisiones sin saber si el futuro nos va un poco para atrás o nos vamos a mover completamente para adelante. Creo que de ahora en adelante vamos a poder todos prever y seguramente empezará a aparecer en las órdenes procesales que las audiencias podrán llevarse adelante de distintas maneras y eso ya no va a ser un problema en la medida que va a estar previsto por las partes. Como digo, me parece que lo más desafiante es este periodo de transición donde realmente las expectativas de las partes, los árbitros y los abogados
eran totalmente diferentes a cómo se nos están planteando las cosas hoy en día. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, el cambio ha llegado de forma tan precipitada que ha generado una diversidad de escenarios. O sea, yo creo que no podemos tomar medidas generales para todos los arbitrajes. O sea, hay muchas aristas que tener en cuenta al momento de decidir si continúas con el arbitraje, si suspendes los plazos, si efectivamente se dan las condiciones para llevar a cabo la audiencia. Incluso la etapa en la que el arbitraje se encuentre también va a ser muy importante. O sea, desde mi punto de vista, no es lo mismo un arbitraje que esté en plazo para laudar que un arbitraje que esté iniciándose y las partes estén elaborando sus memoriales. Pero un poco para poner el contraste con todo esto que hemos hablado con Sandra, Erika y Melanie, desearía ver el otro lado del tema, ir al lado de las desventajas del arbitraje virtual. Un poco para conocer el tema del arbitraje digital, es muy importante analizarlo desde todas las perspectivas, ¿no? Y un poco conocer cuáles son estos inconvenientes que pueden producirse para enfrentarlos, y no solo para enfrentarlos, sino también para tener oportunidades de mejorar estos aspectos y que el tránsito hacia el arbitraje virtual sea exitoso. Le pediría a Carolina que nos comente un poco sobre las desventajas que haya encontrado respecto al arbitraje virtual y las oportunidades que tiene darnos cuenta de estos inconvenientes para implementar buenas prácticas. Tu audio. Hola. Bajas, fíjate, no prender el micrófono a tiempo. Muchas gracias, Orialis, te decía que te agradecía a ti y al Instituto Peruano de Arbitraje por la oportunidad y muy especialmente a mis copanelistas que hablaron antes porque me hicieron la mitad de la tarea. Curiosamente, todas ellas se refirieron a una cantidad de ¿a qué me refiero? Hablaba Melanie de la distracción que existe, del problema de la atención, del problema del lenguaje corporal. Y no me voy a repetir en eso, pero simplemente quiero llamar la atención sobre algunos estudios según los cuales la atención de una persona promedio son 45 minutos. En un tema virtual es aún más complejo conservar la atención por más de 45 minutos y en relación con lo que tú planteabas, Orialis, creo que una alternativa o una buena práctica o una oportunidad en este momento es replantearnos las audiencias. Ya decía Sandra que antes teníamos parcialmente arbitrajes virtuales. Y entonces yo me pregunto, ¿se puede hacer un arbitraje virtual? Claro que se puede hacer un arbitraje virtual. Realmente creo que la pregunta no es si se puede hacer, sino ¿conviene hacer un arbitraje virtual? ¿Se debe hacer un arbitraje virtual? Y en este momento parecería que se debe hacer un arbitraje virtual porque no tenemos alternativas. Y digo que parece porque mi recomendación, y tal vez en este punto decidir, es hay audiencias que se pueden hacer y se deben hacer, y hay otras que vale la pena replantearse si se deben hacer o no, por temas como los que ya planteó Melanie, por temas como los que ya planteó Erika, igualdad de partes, acceso a comunicación, acceso a tecnología. Yo estoy en Bogotá y mi computador en este momento me está diciendo conexión inestable. Bogotá es la capital de Colombia. Yo tengo una banda ancha bastante sólida. No me quiero imaginar lo que le puede ocurrir a una persona en un municipio de Colombia. Entonces, todos esos aspectos que de hecho ya han conversado mis copanelistas realmente son más que ventajas, desventajas. Se puede afectar el debido proceso de las partes. Hay diferencias de usos horarios que pueden implicar, lo decía Melanie, que alguien en Australia en este momento tenga que estar trasnochando y le implique un efecto adicional psicológico y de su cerebro, de un cansancio extra, no solo por la limitación propia que tenemos de todo lo que nos hablaba Melanie, de las distorsiones, de la falta de lenguaje corporal, sino que se le está poniendo a una persona en una condición de hacer un esfuerzo extra con relación probablemente a Urquiola, que son las 5 de la tarde y está cansada, pero no tanto como quien está en Australia. Y definitivamente nosotros estamos
tenemos la misma zona horaria y nosotros tenemos las 10:30 de la mañana, acabamos de levantarnos, desayunamos, estamos frescos. ¿Qué otra desventaja le veo? El trabajo de los equipos va a ser mucho más complicado. Es distinto cuando tú estás en una audiencia y tienes a tu abogado que te está pasando una nota y tú estás mirando, a cuando tienes que estar mirando a la cámara, al testigo, al tribunal tratando de leerlo, con la probabilidad de que el tribunal simplemente tenga su cámara apagada, no porque esté viendo las noticias o cuidando a los niños, sino porque su conexión es inestable y entonces requiere tratar de mejorar su calidad de audio. Y aparte de que tienes que estar haciendo todo eso, estás mirando tu celular para ver si tu abogado que está en otra ciudad o en otro espacio físico te está mandando un chat para decirte, el testigo está diciendo mentiras, pregúntele esto o pregúntele lo otro. Entonces, a la luz de todos esos temas que se presentan y de los cuales además Vero probablemente va a hablar a continuación en relación con interrogar un perito, interrogar un testigo, creo que una de las prácticas, creo que los abogados tenemos que empezar a replantearnos algunas prácticas como por ejemplo la duración de las audiencias, la programación, los horarios de las audiencias, probablemente hacer audiencias más largas en días pero más cortas en duración diaria. Tratar de escoger mejor qué le presentamos al tribunal, porque a los abogados nos gusta mucho llenarnos de testigos. Y eso que uno cree que es una gran práctica para convencer al tribunal, en este momento de pronto no es una buena estrategia, porque el tribunal se cansa y de pronto no quiere oír tantos testigos. Pedirle a los testigos que nos hablen corto. Hay una técnica muy usual en arbitraje y es que los testigos tratan de consumirse en sus respuestas el tiempo para desmejorar la posición de la contraparte, instruidos por los apoderados, por supuesto. Eso no se le ocurre al testigo. Muchas veces los abogados le decimos, mire, tenemos una bolsa de tiempo de una hora en la que le van a preguntar, conteste lo más largo que pueda. De pronto no es una buena idea en este momento. Entonces, creo que una de las prácticas y una de las oportunidades que tenemos en este momento es pensar si realmente necesitamos audiencias, porque tiene una serie de dificultades y limitaciones. Si la necesitamos, si realmente necesitamos tantos testigos, si necesitamos tantos peritos, si necesitamos mostrarles tantos documentos como lo hacemos cuando estamos físicamente, y tratar como de ayudarnos todos a hacer de este periodo de transición algo que nos sirva para implementar una práctica post-COVID, que yo espero, Sandra, que exista y que nos podamos volver a reunir y que ciertamente podamos volver a hacer audiencias físicas. Tú te preguntabas si sería posible, yo espero que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, creo que un tema de los... El tema que más despierta interés es el tema de las audiencias. Esos temas en los que participan sobre todo testigos y que es muy importante para llevar adelante un caso. No tenemos el testigo estrella y queremos que el árbitro esté pendiente de lo que dice, de cómo lo dice y de transmitir lo que queremos para los fines de nuestro caso. Comparto con Carolina mi preocupación por las audiencias respecto a la duración. O sea, estamos acostumbrados en arbitraje internacional, por ejemplo, a tener audiencias maratónicas, estas que duran una o dos semanas y casi que no se mete de sol a sol con el tribunal arbitral para trabajar de lleno en los casos. Entonces, ahora yo no me imagino estar pegada a la computadora todo el día tratando de llevar adelante el caso y haciendo seguimiento sin perder el interés. Entonces, para conversar un poco más sobre este tema, le daría el uso de la palabra a Verónica para que nos comente más sobre los aspectos que ella ha detectado que podrían ser inconvenientes en estos arbitrajes y cómo podríamos superarlos, ¿no? Detectarlos para superarlos. Bueno, muchas gracias, Ana Liz. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, la vara es muy alta teniendo en cuenta las excelentes expositoras hasta el momento que han compartido conmigo este panel. Vuelvo a agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje, al doctor Carlos Soto por permitirme este momento de reflexión con todas ustedes.
Sin ninguna duda, yo creo y comparto con lo que ustedes estaban recién comentando, que estamos en un momento en el cual lo que estamos haciendo todas es compartir experiencias, compartir reflexiones, y ninguna tiene una verdad absoluta o, digamos, cómo lidiar con determinados temas, como decía recién, absoluta o concreta. Yo creo que ni hasta los dioses del arbitraje pueden de alguna manera resolver muchas cuestiones que se nos están presentando hoy en día, con lo cual los invito a que podamos charlar por medio de los chats y de las preguntas y podamos reflexionar conjuntamente. Todo lo que voy a decir, por supuesto, tiene que ver con esta idea, con una reflexión. Mis comentarios van a limitarse a esta charla, serán entre nosotros y de ninguna manera pueden ser extrapolados porque creo yo que se pueden mantener puertas adentro en esta conversación. El desafío que me planteó y que vemos con Carolina tomamos en este webinar tenía que ver con ver del otro lado, como decía recién nuestra moderadora, aquellas cuestiones que representan la virtualidad o de alguna manera presentan el desafío hoy de las audiencias virtuales. Con lo cual, digamos, antes de precisar, por ahí después si querés, Aurelis, podemos ver alguna ampliación en alguno de estos temas, pero me gustaría antes hacer un comentario general, como para ponernos en contexto de cómo mirar estos inconvenientes que yo señalo o quiero señalar con ustedes. Voy a compartir pantalla simplemente para mostrarles unas fotos, como le había dicho a los expositores. Un segundito. Bueno, ahí los problemas técnicos que estábamos diciendo hace un rato. Ahí está. A ver ahora. Como les comentaba, la idea era ponernos un poquito en contexto, tratar de poner un poquito en contexto esta charla con ustedes para poder ver cuáles son estas cuestiones que decíamos, estos inconvenientes en esta era virtual. Sin ninguna duda lo que se generó es un cambio de paradigma. Es decir, yo recuerdo cuando en la escuela nos hablaban de lo que era la globalización, ¿no? La globalización como un proceso histórico de integración entre distintos órdenes económicos, sociales, culturales, tecnológicos, jurídicos, y yo creo que ese momento cuando yo estaba en la escuela lo recuerdo como que me hablaban de globalización e imaginaba esto, ¿no? Un mundo intercomunicado, súper conectado, de una manera futurista, por decirlo de alguna forma. Y creo que mi primera reflexión tiene que ver con esto. Creo que hoy, cuando hablamos de audiencias virtuales, hablamos de una materialización de esta globalización. Hoy en las audiencias que se están llevando a cabo, que se están desarrollando, son, digamos, realmente la prueba perfecta de que estamos en un mundo globalizado, y esto quiero decir un mundo conectado. En una audiencia están conectándose partes de todo el mundo, operadores de distintos lugares, indistintos, como recién señalaban nuestras expositoras, lugares, oficinas, casas, digamos, distintos espacios que pueden tener mejores, mayores conectividades, lugares en las regiones con mejores conexiones de internet o de fibra óptica, es decir, todo esto creo que de alguna manera demuestra cómo estamos hoy viviendo esta globalización que estaba comentando. Yo creo que hoy pienso que las audiencias virtuales ya hoy funcionan como el perfecto mecanismo de un reloj, o sea, cuando pienso en una audiencia virtual, en base a la experiencia de lo que he vivido hasta el momento, pienso en un reloj, y la necesidad de que cada una de las piezas, cada uno de los engranajes que se están dando en ese mecanismo, funcionen perfectamente para dar las complicaciones planteadas, es decir, para dar de alguna manera las precisiones necesarias en ese reloj, de acuerdo a su configuración. Hoy, en una audiencia virtual, si una de esas piezas, como en el reloj, fallan, la audiencia seguramente no será exitosa. Hoy, la audiencia que tenemos es esta. Hoy, digamos, de alguna manera tenemos audiencias en las cuales no solo estamos trabajando con una pantalla, sino con múltiples pantallas, con distintas, digamos, como señalaban acá mis copanelistas, distintas, digamos, comunicaciones por medio de los árbitros, con el sistema administrativo, con el soporte de IT, con nuestros, digamos, colegas abogados. Es decir, de alguna manera yo creo que estas fotos que yo les estoy compartiendo reflejan un poco esta situación que yo les estaba diciendo de cómo nos encontramos nosotros hoy desarrollando
una audiencia virtual. Esto que señalaban algunas de ustedes en cuanto a la tensión, al estrés que genera estas audiencias, me parece que esta foto nos permite entender que hoy ya no estamos solamente, digamos, en un lugar en donde antes de alguna manera podíamos, y esto era la audiencia tradicional, en donde compartíamos un espacio común, pero aún compartiendo un espacio común, cada uno tenía su sector, cada uno tenía su ritmo. Los traductores, los escenógrafos, el equipo de abogados, ¿sí? El equipo de catering, el equipo de housekeeping y todas las cuestiones administrativas, los árbitros, nos encontrábamos en el break room, nos encontrábamos en de alguna manera en el coffee break, y ahí ¿qué? Cada uno seguía manteniendo sus ritmos, digamos, sus tiempos, con quién se juntaba, con quién no se juntaba. Esto cambió. Y esto cambió de una manera yo creo, y por eso hablaba del comienzo de un cambio de paradigma. Sin ninguna duda, como decía Sandra recién, audiencias virtuales todos hemos compartido, todos ya estábamos de alguna manera preparados a esto que es la pantalla, el Live Note, digamos, y todo lo que genera unas multiplataformas para desarrollarnos y de alguna manera ir experimentando lo que es la virtualidad. Pero lo que decían nuestras queridas panelistas es esto, es el impacto que genera este cambio de paradigma en el cual ya no tenemos ritmos separados, sino que tenemos un ritmo conjunto, un ritmo que tiene que ser armónico, tiene que ser organizado, para que justamente no se presenten todas las inconvenientes y todas las dificultades que, sin ninguna duda, el no funcionamiento de alguna manera orgánico van a generar. No sé si me permitís, Aurelisa, algunas menciones puntuales, si el tiempo me lo permite. Adelante. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a comentarles algunas que yo señalé, como les había dicho, en base a reflexiones, que por supuesto seguiremos conversando. Yo creo que puntualmente los inconvenientes que esta realidad que yo les mostraba presentan tienen que ver con... una mirada puntual en cuanto a la discriminación, generacional que se genera en toda esta nueva modalidad virtual. Y esto lo digo porque aún teniendo un abuelo que hace de 91 años que hace videollamadas conmigo, esto no lo quiero decir por un tema de edad, sino un tema generacional de las multiplataformas, de las situaciones que uno puede visualmente contemplar. O sea, si bien nosotras las mujeres tenemos esta característica de multitasking, como dicen, y de poder estar en muchas cosas juntas, sin ninguna duda generacionalmente nosotros estamos, y lo digo desde mi generación, preparados para un conocimiento enciclopédico, una mirada, centralizada a determinadas pautas, a determinadas conductas, como recién señalaba Melanie, ¿no? esta distracción que seguramente todos estamos muy tentados a tener. Yo creo que esto cambió y esto genera obviamente una discriminación generacional en cuanto a, en el buen sentido, pero creo que es uno de los inconvenientes en cuanto a cómo personas que tienen determinadas edades y tienen, una manera o un acceso a un manejo tecnológico distinto al que nuevas generaciones mantienen, eso puede impedir un poco su continuidad y de alguna manera su participación. Hay veces que esto repele más que, sumar, y eso es una preocupación que quizás podríamos contemplar. Yo ayer tuve un live en Instagram, esto es muy gracioso, se los tengo que contar, porque la verdad que no podía, me sentía realmente generacionalmente fuera de lugar. O sea, la gente va hablando en el momento, tira corazones, hablan, te hacen comentarios, que tocate, que sacate, que ponete. O sea, y la verdad es muy difícil, y creo que es un desafío para todos prepararnos a ello. Otro problema, que yo decía recién con el tema de las pantallas múltiples, es la necesidad de tener o contar equipos necesarios tecnológicos en la casa, o si alguno ya está en una fase del país de seguridad médica indicada como para poder trasladarse a sus oficinas con los cuidados, barbijos y demás. Yo no sé en qué cada uno esté, en qué fase se encuentra, pero sin ninguna duda nuestras casas van a ser montadas o van a necesitar equipos técnicos para estos meses, o por lo menos aspiracionalmente estos meses que nos quedan. No hablo solamente de las pantallas dobles, en la necesidad de contar con equipos de audio, con equipos de cámaras de buena resolución, sino que también hablo de lugares cómodos, lugares en los cuales no necesitemos estar con muchos papeles, que eso también puede generar cuestiones, hasta perjudiciales, para todo lo que nosotros estamos tratando de prevenir en cuanto a las transmisiones de determinados gérmenes, etcétera, etcétera. Es decir, creo que ambientar la casa, ambientar el lugar de trabajo, y lo que genera un desafío tecnológico mayor en cuanto a lo que nosotros nos manejábamos con
una computadora y a lo sumo unos audífonos, esto sin ninguna duda es un costo mayor. Y no un costo para las partes, un costo para nosotros, los abogados. Yo muchas veces me pregunto si realmente las audiencias virtuales son, como se postulan, más baratas, más, digamos, hay un tema de costos, o realmente ese costo va a ser soportado por nosotros, los abogados. Es decir, que vamos a tener que darle al cliente, de alguna manera, una infraestructura, un nivel, una, digamos, una tranquilidad en que vamos a poder desarrollar sofisticadamente, adecuadamente, todo el trabajo que implica estas audiencias virtuales. Los estudios jurídicos, cómo van ahora a remodelar todas sus oficinas, cómo van a, esto lo conversábamos el otro día con unas colegas, cómo van a adecuarse, digamos, de los gastos, digamos, que tienen que ver con estas infraestructuras y estos cambios, a nosotros, todos que tenemos que aggiornarnos en cuanto a nuestros equipos técnicos, plataformas, etcétera, etcétera. Tengo otras cuestiones, pero no quiero tomar más del tiempo que se me había asignado originalmente, así que, digamos, detengo estos comentarios para sin ninguna duda poder avanzar con muchos más que me interesaría conversar con ustedes. Muchas gracias, Verónica. Efectivamente, hay muchos temas a tener en cuenta para llevar adelante el arbitraje de manera virtual. Hay un aspecto que yo valoré mucho en mi experiencia, en esta que tuve, en este caso CSI, y fue el ahorro de tiempo. Para mí, lo más destacable fue no tener que trasladar todos los documentos, no trasladar bundles, no trasladar los falsos expedientes. Igual hubo muchos problemas técnicos y sí extrañaba mucho este conversar con los abogados que te acompañan en el caso. Entonces, usar el WhatsApp, por ejemplo, fue vital porque me pasaba los comentarios, pero era un difícil, no teníamos estos post-its que tú los pegas y los ve inmediatamente y la reacción es muy rápida. Entonces, un poco para centrar todas estas ideas, le pedí a Urquiola que nos comente qué impresión has tenido, Urquiola. Hemos comentado muchos temas respecto al arbitraje de esta forma y desearíamos oír tus comentarios al respecto. Muchas gracias, Orializ, y permitidme empezar por dar las gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar en esta sesión. Como tenemos un tiempo acotado, me voy a lanzar directamente y voy a ir tomando algunas cuestiones que habéis ido comentando vosotras. Como primera cuestión diría que, como decía Sandra, esto no es totalmente novedoso y que realmente, aunque la sesión se llama arbitraje virtual, quizá la cuestión en la que debemos centrarnos es en las audiencias virtuales. Y digo esto porque lo que es la administración del procedimiento con correos electrónicos, notificaciones a través de plataformas virtuales con las que cuentan instituciones arbitrales y cuestiones parecidas, era totalmente habitual. El despachar la audiencia previa para la primera orden procesal o cuestiones por el estilo, como decíais, era absolutamente habitual. En arbitraje internacional, sobre todo, también en el doméstico, pero sobre todo en el internacional, también con una cierta frecuencia se producían propuestas de toma de declaración de testigos que no podían ir a la sede en la que se estaba celebrando el arbitraje, y digamos que en esa situación lo que pasa es que los árbitros nos veíamos confrontados al análisis de si efectivamente era necesario celebrar esa prueba, practicar esa prueba y celebrar esa declaración, o si con el resto de prueba teníamos elementos suficientes para resolver el caso. El tema es que ahora hay un cambio cualitativo en el sentido de que efectivamente hay medidas de alejamiento social y de confinamiento en muchos países que hacen que lo que no puedes es plantearte tener una audiencia presencial y que entonces lo que tienes que valorar es si efectivamente, por cuestión de eficacia y de eficiencia, tienes que optar por proponer a las partes el realizar la audiencia y la práctica de prueba a través de medios digitales, a través de una audiencia virtual. Entonces, en este espíritu, como comentaba Erika, ya existían notas de consejos
sobre cómo administrar audiencias virtuales, y estamos viendo un resurgimiento de este tipo de notas, y todas las instituciones internacionales o muchas de ellas han sacado notas de organización de audiencias virtuales. En concreto, en la Corte de Arbitraje de Madrid, que presido, hace 15 días aprobamos una nota de consejos de organización de audiencias virtuales en la que efectivamente muchas de las cuestiones que se han puesto hoy sobre el tapete se habían previsto y se sugieren soluciones. Creo que es importante entender que esto es solo un medio más, una herramienta más que se pone a disposición de los prácticos, y que no es que haya que excluir a partir de ahora, si retomamos una normalidad, aunque no sea la que conocíamos, sino otra, y podemos efectivamente realizar audiencias presenciales de nuevo. De todos modos, yo creo que se va a mantener esta opción de las audiencias virtuales como una herramienta más y una posibilidad más que habremos interiorizado, y que esto sí que estoy de acuerdo con Verónica en lo de la cuestión generacional, en que los millennials y todo lo que es la generación Z tenían más interiorizado este tipo de interactuaciones, a lo mejor, que otras generaciones. Yo soy de las otras generaciones, y Verónica, yo estoy de acuerdo con los de la campaña de Aquarius, que dicen que lo que tú acabas de hacer es un microviejismo. No se puede generalizar. No creo que sea una cuestión generacional. Francamente, conozco jóvenes con muchísimos años y viejos con muy pocos años a efectos digitales. Entonces, esto no se puede generalizar, pero además, que esas generaciones a las que te referías, igual que pasamos del Telex, que a vosotros os suena la prehistoria, que era una cinta que llegaba perforada y luego te lo interpretaba y tenías un texto, al fax de papel térmico, al fax luego con papel normal, a los correos electrónicos y a otro tipo de instrumentos, pues yo creo que de igual forma va a ser todo el mundo perfectamente capaz de incorporarse a este tipo de herramienta también. Y lo único es que evidentemente tendremos que ir solventando los problemas que plantea, porque como decía Carolina, como decía Verónica, esto no es solo un camino de rosas, sino que plantea muchas consideraciones que deben hacerse los árbitros y las partes. Y quiero referirme a las partes, porque quizá en todos los discursos que hemos oído me ha faltado un poco la referencia a que al final quienes son los dueños del procedimiento son las partes. Aquí evidentemente con las audiencias virtuales se afectan tres principios de los procedimientos, que son la oralidad, la inmediación y la concentración. Directa o indirectamente os habéis referido a todas, porque hay las cuestiones de la inmediación y de todo lo que decía Melanie, de la dificultad en leer los gestos y en leer todo esto, porque va a ser una inmediación mediata, digamos, aunque sea un término contradictorio. La oralidad no requiere en principio absolutamente que sea que sea presencial, o sea, estos medios también contemplan la oralidad. Y la concentración, pues también vuelvo a lo que decía Melanie y a lo que también decía Carolina, de la importancia de quizá reducir las audiencias y no intentar hacer audiencias que sean omnicomprensivas, sino que a lo mejor resulta que en este nuevo entorno hay que optar por ir desgajando y a lo mejor hacer bloques en función del tipo de prueba que se tenga que practicar. O sea, que tienes que prever un día para un cierto tipo de testigos, otro día para lo que son periciales, otro día para las conclusiones o la forma en que sea, pero irlo desgajando y que no sea esa concentración de intentar empacar todo en una jornada maratoniana de 8 de la mañana a 8 de la tarde durante una semana, sino estructurarlo de otra forma. No me voy a detener
en cuáles han sido las soluciones que hemos dado en la nota a las cuestiones que habéis ido planteando. Si tengo ocasión luego entraré en ello, pero sí que quería hacer una referencia que me parece prácticamente evidente, y es que este nuevo medio plantea evidentemente nuevos retos, y lo que sí tendremos que hacer es pues preparar unos nuevos soft skills o mejorar nuestros soft skills para audiencias virtuales y prepararnos efectivamente a repensar nuestras estrategias cuando lo que estamos haciendo es actuar como abogados defensores, como decía Carolina, en que a lo mejor resulta que no tienes que recomendar que hagan unas contestaciones larguísimas y que agoten al tribunal, sino que al revés lo que tienes que hacer es decir que vayan al grano. Y para poder progresar en esta sesión y que Orialit no me llame la atención por consumir tiempo en exceso, ya le devuelvo el uso de la palabra y pasaremos seguro a la siguiente ronda de intervenciones. Muchas gracias, Urquiola. Siguiendo la línea de lo que dices, de todo lo que nos ocurre tenemos que sacar lo mejor y lo bueno. Y esta es una muy buena oportunidad para utilizar más la virtualización del arbitraje, o sea, desarrollar más nuestras capacidades, desarrollar nuestra intervención en las audiencias y en el arbitraje en sí, adaptarnos a lo que viene sucediendo. Y un tema muy importante es el tema de la logística. Tenemos que asegurar un ambiente adecuado y asegurar liberarnos de la preocupación del tema tecnológico, la conexión, y estar preparados para llevar a cabo el arbitraje de esta manera. Melanie, sobre la logística, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, tema de logística. Por cuestiones de tiempo no voy a extenderme mucho, y aquí van a ver que entro bastante en algunos detalles y he tratado de que la presentación sea muy, muy práctica. Yo me voy a enfocar en tres temas. El primero, la configuración de tu espacio de trabajo. El segundo, la sesión de prueba. Y el tercero, el protocolo en caso de fallos técnicos. Vamos con el primero. En cuanto a la configuración del espacio de trabajo, hay tres elementos a tomar en cuenta, los más importantes: la conexión, la imagen y el audio. Para la conexión es algo muy sencillo. Lo importante de la conexión es, primero, tener una buena conexión y que tu internet permita evitar demoras e ineficiencias. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo que se sugiere aquí, en principio, es no conectarse por una red inalámbrica, con un Wi-Fi, sino utilizar una conexión de internet cableada, que es básicamente conectar tu computadora al router con un cable. En cuanto al segundo punto, que es la imagen. La imagen se divide en tres elementos. Tienes el marco de la imagen, lo que bordea la imagen. Tienes el espacio positivo o la figura, es decir, el elemento principal de la imagen, en este caso sería el rostro del participante. Y luego tienes el espacio negativo o el fondo, es decir, todo lo que no sea la figura es lo que constituye el espacio negativo o fondo. En cuanto al marco, hay muchas aplicaciones y muchas plataformas que te permiten decorar los marcos. Lo que se sugiere es que no se utilice esta función, ya que puede ser considerada poco profesional y muchas veces puede ser un elemento distractor. En cuanto a la figura, que es el rostro del participante, se sugiere tener una fuente de iluminación que permita ver el rostro del participante y, en la medida de lo posible, sus expresiones faciales. Pues como todos sabemos, la luz natural va a variar dependiendo del momento en el que estamos en el día, por lo que se recomienda es que se tenga una lámpara que permita una iluminación constante. En cuanto al tercer grado, que es el fondo, tenemos dos tipos de fondo: los fondos virtuales y los fondos reales. En cuanto a los fondos virtuales, la mayoría de ustedes sabrán que existen algunas plataformas que te permiten poner imágenes en tu fondo. Lo que se sugiere es que no se utilicen estos fondos, por una parte porque distraen. Como les comentaba en mi primera intervención, en la última audiencia que tuve de tema de construcción, en una audiencia, en un arbitraje de construcción, en la que hemos estado 8 horas concentrados en la composición del hormigón, que un participante ponga un fondo de pantalla virtual de una playa es simplemente cruel. Y por otra parte, es importante también que el fondo esté visible, el fondo real del participante. Esto sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de interrogatorios de testigos.
Este fondo virtual lo que hace es que bloquea cualquier elemento que esté en el espacio negativo de la imagen. Entonces no podemos ver si el testigo está acompañado o no. El siguiente punto es el fondo real. En cuanto al fondo real, es importante elegir un lugar donde sabes que no aparecerán sorpresas. Yo recuerdo hace un par de años hubo un video que comenzó a circular que era bastante gracioso porque era un experto que estaba siendo entrevistado por la BBC News. Y básicamente, bueno, estaba siendo entrevistado sobre la destitución de la presidenta de Corea del Sur. Y tú ves al experto muy serio, vestido con un traje, hablando de un tema bastante serio, y de repente en el fondo ves que alguien abre la puerta y es su pequeña niña de más o menos unos 4 años que comienza a entrar bailando toda contenta, se acerca a su padre, y su padre trata de empujarla, porque se da cuenta que está ahí, trata de empujarla, hasta que de repente llega la madre al rescate, toma a la niña y cierra la puerta. Entonces, claro, si no lo han visto, les recomiendo que lo busquen, es bastante gracioso. Y esto fue en 2017, que era una gran novedad. Ahora, 3 años más tarde, nos encontramos ahora en esta situación en la que hay miles de videos sobre este tipo de situaciones. Incluso situaciones mucho más incómodas que el que te interrumpa tu hijita de 4 años. Entonces, es muy importante escoger bien el lugar que vamos a utilizar para trabajar para evitar este tipo de interrupciones. El tercer punto es el audio. En cuanto al sonido, básicamente lo que hay que ver es que verificar que funcione el micrófono y estar familiarizado con el botón silenciador, que para mí es el más importante de todos. No olviden silenciar el micrófono. Primero, para no interrumpir con ruido innecesario cuando alguien está hablando, y segundo, para no transmitir mensajes a destinatarios incorrectos. Y van a ver que el botón del mute o el botón de silenciador se va a convertir en nuestro mejor amigo si sabemos utilizarlo bien. Luego están los temas, los ruidos de fondo. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo también para minimizar los ruidos de fondo. No quieres que una audiencia se escuche la vecina cantando Fernando Fernández, que en este caso mi vecina, o que se escuchen sonidos de perros ladrando o ambulancias pasando. Es por eso también es importante ver desde qué lugar nos vamos a conectar. Y ahora rápidamente paso a la siguiente cuestión, que es en la sesión de prueba. Creo que es muy importante que antes de la audiencia se realice una sesión de prueba, sea una semana antes, un par de semanas antes, justamente para que los participantes se familiaricen con la plataforma que están utilizando y que puedan hacer los ajustes necesarios antes de la audiencia. Entonces, esta sesión de pruebas lo que va a permitir es que se compruebe que los ordenadores son compatibles, probar la calidad de las transmisiones de audio y de video, probar las funciones de la plataforma, incluido el botón de silenciamiento que les estaba mencionando hace un momento, las opciones de visualización o el uso compartido de pantallas. Es muy importante familiarizarse con la plataforma, ¿por qué? Primero porque permite reducir ineficiencias y tiempos muertos durante la audiencia, pero sobre todo también, y regresando al punto psicológico que les mencionaba en mi primera intervención, evita también la ansiedad de los participantes, porque una parte o un testigo que no esté familiarizado con la plataforma podría sufrir mucha ansiedad que al final afecta el desempeño durante la audiencia. Y finalmente, la última cuestión que yo les quería comentar era realizar un protocolo en caso de fallo técnico. Pero claro, durante la audiencia puede pasar que surjan varios fallos técnicos y la clave es estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Pues, uno, prevenimos diseñando un protocolo de acción en caso de fallos técnicos. 2, mantenemos la calma si ocurren estos fallos técnicos. Y 3, ejecutamos el protocolo. Y aquí, rápidamente, para no entrar en muchos detalles, lo que se puede hacer básicamente es, se puede contratar a un ingeniero técnico que esté pendiente durante la audiencia de que no surjan estos fallos técnicos y en el caso de que surjan, pueda resolverlo de forma rápida y eficiente. Si vemos que la plataforma no está funcionando, tenemos que tener una plataforma ya alternativa en la cual ya las partes ya saben que si no nos funciona Zoom, tenemos problemas de conexión, pues podemos ir a Teams o podemos ir a Soho o tener una plataforma alternativa. Esto se llama ya comenzar a tener planes B, C, D, etc. Otro de los puntos que puede ser interesante es programar una llamada telefónica de emergencia. Es decir, que al momento en el que ya vemos que pasan más de 10 minutos y no nos podemos conectar, o más de 15 minutos,
la secretaria del tribunal o el presidente del tribunal envía una comunicación a todos diciendo, bueno, nos conectamos por teléfono. Y ya todos por teléfono vemos cuáles son las indicaciones del tribunal. No voy a extender más, pero si quieren más información sobre estos puntos de logística, hay un documento que está muy bien hecho, que es una lista de fuentes para preparar audiencias virtuales. Es bastante útil y fue preparada por Micaela Apóstol y Jafés Virgí, y está en la página web de delosdr.org. Es delosdr.org. Entonces, simplemente para concluir, yo creo que lo más importante es asegurarnos de que los temas básicos que acabo de mencionar estén vistos, y la clave aquí yo creo que es la preparación y la cooperación de todos los participantes. Muchas gracias, Melanie. Melanie comentaba el tema de los testigos y su intervención en la audiencia. O sea, para muchos es muy importante que si tenemos un testigo que va a resultar determinante para la resolución del caso, el mensaje que transmite este sea claro al tribunal arbitral. Entonces, una de las preocupaciones es que tú no quieres que la otra parte incurra en estas tácticas de guerrillas de empezar a preguntar, ¿qué dijo el testigo? ¿No lo escuché? ¿Se perdió la conexión? Porque el impacto que generas en tu tribunal es que ya pierde la secuencia de lo que se viene diciendo. Entonces, un poco comentando este tema de los testigos, Erika, ¿cómo podemos superar y asegurar que esto no ocurra en una audiencia con la intervención del testigo? Miro, Realiz, bueno, para estas cuestiones que ha planteado usted en este momento como del testigo de ser lo que pasa, perdí conexión, no escucho y todo esto, esto es un poco más difícil y entra un poco en esta cuestión de la parte psicológica y de los efectos, ¿no? Que no estar en persona puede tener. Y me parece que en este tema tiene que haber un compromiso de las partes y el tribunal, como yo había dicho antes, tiene que estar muy atento. Y si se considera que el derecho de una de las partes está siendo perjudicado, puede venir a terminar la audiencia, ¿no? Y tomar nota de todos estos comportamientos. Ahora, de una manera más general, lo que yo veo, ¿no? A mi entender, el interrogatorio de testigos y expertos por vía digital presenta dos categorías de desafío. Una es la transparencia y otra la fluidez. Sobre la transparencia, lo que se busca es que la declaración del testigo no se contamine con materiales, con consejos, con informaciones que son indebidas durante la audiencia. Ahora, en general, la audiencia virtual antes del COVID, cuando uno no tenía que estar en su casa, se podía tener un observador imparcial o se podría tener presente con el testigo un abogado representante de la contraparte. ¿Cómo garantizar la transparencia ahora cuando no se puede tener presente con el testigo un abogado representante de la parte o un observador imparcial? ¿Cómo se asegura el tribunal de que el testigo no está recibiendo información en su propia pantalla por medio de una aplicación como Skype o por medio de email o lo que sea? Y yo busqué en los guías y por ejemplo, el Delos Checklist es muy bueno para esto, pero encontré en el protocolo de Seúl que este fue un guía publicado con la contribución del Centro de Resolución de Disputas del Seúl 2 años antes del COVID, en 2018. Entonces, no tiene que ver con el tema, pero ya tenía una recomendación que a mí me pareció muy sencilla, que es que el testigo presente su declaración sentado en un escritorio vacío o parar en un atril, que su rostro esté siempre visible y que una parte razonable del interior de la sala en la que se encuentra el testigo se muestre en la pantalla, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos, una cámara apuntando para el testigo con una visión razonable de la sala debería ser suficiente. Pero si las partes están muy preocupadas con la transparencia, si tiene, por ejemplo, el deseo de que algo más necesite, yo creo que la instalación de más de una cámara puede ser una solución, y muchos están hablando de esto, de tener una cámara que apunta para el testigo y una cámara que venga detrás del testigo, que tenga una visión general de la sala, y se puede también tener una cámarasita que se ponga para que se vea las manos de los testigos y la pantalla de los testigos. Entonces, hay soluciones para estos temas, ¿no?
Ahora, otra preocupación con relación a la transparencia. ¿Cómo garantizar la confidencialidad de la declaración del testigo, la privacidad del testigo? Estas, a mi entender, son cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de seguridad cibernética, del cumplimiento de las leyes de privacidad, son cuestiones que son esenciales para el arbitraje internacional hoy día. No toca solamente las audiencias virtuales, ¿no? Porque nosotros utilizamos medios electrónicos para compartir documentos. Uno puede utilizar el celular para grabar una audiencia en persona. Entonces, la verdad es que estos son preocupaciones que sí son desafíos que existen y por ahí con la audiencia virtual se amplifica, pero ya existen. Y yo creo que en este punto también tiene que tener un compromiso de las partes y no cuesta nada el árbitro recordar a las partes que no deben grabar las audiencias en su computadora, que la audiencia va a ser grabada solamente por la institución arbitral, que sus obligaciones con respecto a la confidencialidad son las mismas durante la audiencia virtual que tenían en una audiencia que no sea virtual, ¿no? Ahora, con respecto al segundo punto, que es la fluidez del interrogatorio. ¿Cómo garantizar que el testigo experto cumpla con todos los requerimientos tecnológicos necesarios para la audiencia cuando no se tiene un experto tecnológico en compañía del testigo? De nuevo, con planificación. Tiene que ser muy cuidadosa, muy detallada. Varias de las expositoras ya mencionaron este tema. Por lo menos una prueba antes de la audiencia para asegurarse de que todos estén confortables con todos los aspectos tecnológicos, ¿no? ¿Cómo garantizar que todas las partes y el tribunal tengan una visión en tiempo real del documento que está exhibiendo el testigo? Por supuesto, una audiencia virtual va a exigir una organización extraordinaria con respecto a los documentos. Estos documentos deben estar claramente identificados, deben ser puestos a disposición del testigo o del experto antes de la audiencia. Y se puede incluso insertar códigos de acceso que sean divulgados luego durante la audiencia, ¿no? Y con esto se garantiza que el testigo no tenga acceso a los mismos antes del momento oportuno. Entonces, hay soluciones también. En la audiencia que nosotros tuvimos el lunes, nosotros compartimos el argumento, el documento en tiempo real por medio de WebEx. Y una otra cuestión, yo tenía dos pantallas. Hay personas que dicen que tiene que tener 3 o 4 pantallas, lo que sea. Yo creo que se puede tener una para la transmisión de la audiencia, una para la exhibición del documento, una para la transcripción, transcripción simultánea, ¿no? Uno tiene que ver cuántas va a necesitar. Yo en el momento tengo 2, pero consideraría obtener una adicional para audiencias más complejas, ¿no? Otro punto con relación a fluidez. Es esencial que el tribunal fije reglas claras respecto a las objeciones al interrogatorio. De nuevo, esto no es una cuestión particular de la audiencia virtual, pero se hace todavía más importante en este momento. Y aquí el tribunal puede requerir que la parte limite el alcance del interrogatorio a cuestiones esenciales, ¿no? Y que la contraparte limite su intervención al mínimo necesario. Entonces, yo creo que lo más detallada la planificación del interrogatorio, más grandes son las chances de un interrogatorio exitoso. Sin duda, los desafíos son muchos, pero a pesar de los desafíos, hay un lado positivo en esta situación. Yo creo que la rapidez con que estamos usando la tecnología disponible, creando mecanismos para mejorar la transparencia y fluidez de audiencias virtuales, es un bien que la comunidad arbitral va a continuar disfrutando incluso después que termine esta pandemia, ¿no? Así esperamos. Muchas gracias, Erika. Deseo comentarles a todos los que nos están siguiendo que estamos tomando nota de sus preguntas, así que formúlelas y las vamos a plantear a todos los miembros de nuestro panel. Lamentablemente Verónica nos va a tener que abandonar un poco antes de la finalización de la videoconferencia, pero desearía escucharla un poco más y que nos comente más acerca del tema de las desventajas, ¿no? antes de que se retire. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, perdón, pero bueno, en este mundo de webinars ahí queda
acá la representante Sandra sabe que tenemos un evento con Women Way, y bueno, la verdad que les pido disculpas, pero no quería dejar de igual de participar aquí, así que por eso tomé este compromiso. Simplemente me parece interesante resaltar, por un lado, lo que decía Erika, ¿no? Este tema de la necesidad de la planificación. Yo creo que más que nunca, sin ninguna duda, la idea de planificar, de probar, de, digamos, de estar seguros con lo que uno está, digamos, implementando, que no es algo que de manera normal o cotidiana lidiaba o tenía que lidiar, con lo cual toda la preparación, toda la puesta en escena previa, en los medios se llama la prueba piloto, ¿no? De alguna manera, esta prueba piloto es necesaria, ¿no? Lo hacemos con los mood score, que hacemos, digamos, preparaciones de moods previos a la audiencia generales, lo hacemos preparando a nuestros testigos, también lo hacemos previas, pruebas para después ir a las audiencias, es decir, esto que dice Erika es correcto. El problema que yo encuentro, digamos, es que justamente nos encontramos en un momento de poca previsibilidad, de estar haciendo todo sobre las rodillas, de estar, como hoy decía en una conferencia que escuché la secretaria de UNCITRAL, hoy vivimos el día a día. Y eso, digamos, el vivir el día a día, y esto lo sumo un poco a lo que Melanie también mencionaba, la cantidad de problemas técnicos que se pueden ir dando, la necesidad de un protocolo de auxilio, todo esto, el estrés, todo lo que venimos charlando, para mí pone el punto, digamos, de alguna manera, primero para charlar y compartir con ustedes, que es que, por un lado, tenemos que poner el balance de la necesaria organización para estos momentos en los que nos estamos, que estamos atravesando, y por el otro lado, considerar estas eventualidades, estas faltas de previsión, digamos, que a veces necesitamos, y más los abogados, para actuar y para organizarnos, porque son el momento que estamos viviendo, este día a día. Entonces, como decía Melanie recién, los perros ladran, y aparece siempre un perro ladrando, siempre. El mute no funciona, siempre pasa algo con el mute. O sea, estas cuestiones van a pasar, y creo yo que es parte de esta falta de previsibilidad. Que un experto haya dicho algo de más, que un chat no haya sido correcto, que se escuche parte de la deliberación de los árbitros, son cosas que están pasando, que pasan, y que bueno, tendremos que aprender, como decían ustedes, un poco a convivir con ellos, con esta preorganización que planteaba, o planificación que planteaba Erika. Y por último, un tema final que quería compartir con ustedes, es mi preocupación al momento de la selección de los árbitros, y el momento de comunicación con los árbitros. Yo creo que toda la región ha vivido y ha experimentado, de alguna manera lo hemos sentido en nuestras tripas, en nuestros corazones, todo lo que pasó con queridos árbitros peruanos en Perú con respecto a cuestionamientos que han tenido en cuanto a su procedimiento, sus maneras de comunicarse y mantener contactos con sus clientes. Es decir, todo esto Lo traigo a colación porque evidentemente el choque entre el entendimiento de los códigos arbitrales a los códigos judiciales o de los tribunales locales a veces no son iguales. Y entonces nosotros tenemos nuestros usos, nuestras costumbres y la comunicación con el árbitro, de qué medida, de qué forma, cuándo no abusar de esa primera comunicación, cómo entrevistarlo, cómo comunicarnos. Nosotros tenemos ciertas buenas prácticas o guía de buenas prácticas de cómo hacerlo. Mi consulta es si ahora, al momento que yo tengo que llamar a un árbitro o me contactan a mí como árbitro, estos usos o estas buenas prácticas que nosotros manteníamos son iguales. Si tengo que grabar esa conferencia o no, si yo me siento más expuesta al tener que contestar cuestiones en cámara o en pantalla que lo que hacía en un café, o en una manera más coloquial, me animo a decir cosas que no me voy a animar a decirlas en ese momento. Es decir, creo que ese tema de la comunicación primaria con los árbitros es un tema que a mí me presenta alguna preocupación, y sin, digamos, para cerrar, sin ninguna duda, el tema de cómo elijo ese árbitro. Es decir, yo siempre pensaba en gente que bajo un estudio de mercado me convenga para el caso, que sea idóneo, que sea profesional, que sea una mujer o un hombre que de alguna manera tenga aspectos no solo profesionales, sino también de alguna manera de entendimiento del negocio que se estaba desarrollando. Creo que hoy también voy a considerar y voy a evaluar cómo esa persona o ese árbitro o esa persona que yo voy a estar eligiendo para decidir esta cuestión se maneja ante las cámaras. Y lo mismo seguramente con los counsel que uno vaya a elegir.
cómo se manejan, cómo se llevan con la tecnología, cómo de alguna manera manejan las cámaras, es un tema que quizás ahora vamos a considerar. Cierro, digamos, de alguna manera, y disculpándome por mi abandono temprano con mis queridas copanelistas, pero cierro con una mirada positiva. Y esto, Carolina, que nos tomamos el atrevimiento de ir por el lado negativo, ¿no? Pero quiero cerrar con algo positivo. Es un honor para mí estar con ustedes. Urquela, siempre es un placer escucharte y tomar lo que dije, digamos, generacional con mucho cariño, sino con realmente como una cuestión que yo creo que es un tema a conversar, pero obviamente yo creo que hay una vuelta de página, y esto lo dijo Erika, hay una vuelta de página, se dio una vuelta de página, y hoy volver a pensar en las audiencias que manteníamos de horas y horas y días, sin dormir, sin comer, practicando y buscando documentos que aparecen siempre a último momento, esto cambió. Y esto cambió, yo creo, para bien. Creo que siempre los cambios son para bien. Así que las invito a reflexionar o pensar sobre esto y las tengo que abandonar, pero con un cariño muy grande. Muchas gracias, Verónica. Siempre es un gusto tenerte. Estoy revisando las preguntas que nos están formulando por Zoom y muchas están relacionadas con el debido proceso. Hay muchas preguntas sobre el principio de inmediación, el principio de igualdad, el trato igual a las partes. Un poco Sandra ya nos había comentado de manera previa los temas relacionados al debido proceso, pero Sandra, desearía que ahora amplíes un poco más tus comentarios a raíz de las preguntas que nos están realizando y nos digas cómo afecta la virtualidad al balance que tiene que haber entre el debido proceso y la eficiencia. Muchas gracias, Orialis. Yo creo que en relación al debido proceso, los asuntos que tenemos hoy frente a nosotros no son probablemente nuevos. Creo que vienen en un envoltorio diferente. Esa es la cuestión. Me parece que, como digo, partiendo de la base de que el debido proceso es en esencia, que cada una de las partes tenga una oportunidad equivalente a presentar su caso, la cuestión es, para los árbitros, asegurarse de que efectivamente esto es así por otros medios distintos de los que teníamos antes. No son problemas totalmente nuevos, porque en realidad los árbitros y las partes se enfrentan a situaciones, o se enfrentaban a situaciones que por lo general se le ponía la etiqueta de debido proceso. Creo que todos los que hemos sido árbitros y abogados de partes sabemos que las dos palabras debido proceso casi siempre, si no siempre, tienen que ver con pedidos que las partes hacen u objeciones que las partes hacen respecto a lo que está haciendo la otra parte, o pedidos para el tribunal para que asegure la igualdad entre las partes bajo el supuesto del debido proceso. Y eso porque todos sabemos que es una de las cuestiones fundamentales para luego valorar la integridad del laudo. De manera que estos son problemas que se presentan todo el tiempo. Yo creo que acá hay que distinguir entre las cuestiones de preferencias de las distintas partes de un arbitraje, de los árbitros, de los abogados y de las partes mismas, con las cuestiones que efectivamente inciden sobre la posibilidad de una parte de presentar adecuadamente su caso. Entonces, cuando hablamos de cuestiones que vienen en otro envoltorio, pero que ya se presentaban desde antes, es difícil que eso plantee una cuestión real de debido proceso que al final del día vaya a tener alguna incidencia sobre la integridad del laudo. Les voy a contar simplemente una anécdota. Yo en un caso reciente tuve un pedido de una, como árbitro, tuve un pedido del abogado de una de las partes de postergar instancias procesales arbitrales que se venían porque esta nueva situación le había impedido preparar adecuadamente una defensa
porque la costumbre de ese abogado era compartir en vivo y en directo con sus colegas la preparación de los escritos. ¿Sí? Entonces, el argumento básicamente era que, como se comprenderá, no es lo mismo preparar un escrito de manera virtual y compartiendo llamadas telefónicas o videoconferencias con los colegas que colaboramos para preparar la posición de nuestro cliente, que hacerlo de manera todos juntos en una oficina. Entonces, ahí es donde aparece el juego de cuestiones de debido proceso y la necesidad de identificarlas como tales, y las cuestiones de la eficiencia. Evidentemente, en este caso estábamos hablando de una persona que tenía una forma de trabajar que se vio impactada por esta nueva realidad. Ahora, ¿es válido esto como un argumento para suspender instancias arbitrales ya previstas? ¿Es válido para suspenderlas temporalmente, dada la necesidad quizás de acomodarse a este nuevo tiempo? ¿Es válida para suspenderlas de forma permanente? A mí me parece que, evidentemente, no se puede mantener abierto un arbitraje de forma indefinida, porque haya una nueva realidad. El arbitraje básicamente tiene una misión de eficiencia, y por lo tanto es necesario que las cosas avancen. Ahora bien, creo que es igualmente importante identificar, como decía antes, cuáles son las verdaderas cuestiones de debido proceso que inciden sobre la equivalencia de las partes al momento de presentar su caso y cuáles no. Las preferencias personales de los abogados y mismo de las partes tienden a ser cuestiones que, en mi opinión, no incidirían estrictamente sobre la posibilidad de presentar un caso en condiciones de igualdad. Ahora bien, si alguien me dice que lo que hay son diferencias esenciales en la calidad de una conexión, de tal manera que una de las partes puede presentar más fluidamente a un testigo y la otra no, porque a cada instante se cae la conexión, bueno, ahí ya estamos en una situación algo diferente, donde sí, eventualmente, puede haber una incidencia. Ahí ya estamos hablando de algo que incide claramente sobre la posibilidad y algo externo a las partes. Ahora bien, algo externo a las partes, bueno, el tribunal tiene que poder determinar si efectivamente es algo externo a las partes. Porque si una parte hizo todo su deber de due diligence, hizo todas las pruebas a que Melanie correctamente hoy se estaba refiriendo, y las cosas le salen relativamente bien y con eficiencia, pero otra no lo hizo, entonces efectivamente hay una diferencia. ¿Pero es esa una diferencia que es externa e irresistible, o es una diferencia que en realidad proviene de algo que las partes hicieron o no hicieron adecuadamente? Entonces, creo que esta nueva situación no es distinta en el sentido de que las partes, los abogados y los árbitros, vamos a plantear en forma constante y a recibir planteos constantes en otros envoltorios, como dije hoy, pero sobre cuestiones que en el fondo son sobre la misma cosa. ¿En qué medida alguien está usando un impedimento legítimo para pedir que algo se haga más largo, que se le dé algún derecho adicional en el proceso? ¿En qué medida hay que contemplar esa situación en relación a que se tiene que tener una economía procesal en el arbitraje, se tiene que avanzar y se tiene que llegar a una resolución? ¿Y en qué medida alguien está planteando algo que en realidad es funcional a otro propósito, que es una parte quiere que el arbitraje efectivamente avance rápido y otra parte no, una situación a la que nos enfrentamos muchísimas veces? Entonces, este tipo de cuestiones, en mi opinión, no son nuevas, vuelvo a decir, vienen en un envoltorio distinto. Al final del día, creo que lo que sí probablemente es algo nuevo y requiere y nos enfrenta a un desafío mayor, es que tenemos que conocer un poco más estos medios nuevos, porque con ese conocimiento es que creo que las partes y los árbitros vamos a poder plantear efectivamente cuestiones como
de debido proceso, como algunas son, y otras bajo quizás un manto de debido proceso, pero que realmente no son una cuestión que incida definitivamente sobre la igualdad de las partes para presentar su caso. Insisto, no me parece que esto sea algo nuevo, porque creo que los árbitros y los abogados de las partes y las partes nos enfrentamos a estas cosas a diario prácticamente. El conocimiento de los medios sí me parece que ahora es más importante, porque obviamente hace a la cuestión. Ahora, las cosas que pasan hoy ya nos pasaban antes, pero en un mundo presencial, porque que los árbitros a veces dejan el micrófono prendido y se escucha lo que están deliberando, es una verdad que a todos nos pasó en el mundo en vivo y en directo en una audiencia. Que hay testigos que no que hablan en el micrófono, no hablan en el micrófono y que no pueden ver bien cómo funciona la cuestión técnica, también es una cuestión que ha pasado en el mundo real. Es decir que, y mismo me pareció muy interesante lo que decía Melanie hoy de los fondos y todo lo demás. Yo quiero decir que en una de mis últimas audiencias arbitrales en Miami, estaba en una ventana, en un piso 25, y un huracán que se venía. Y el fondo huracanado, en una audiencia con un testigo experto sobre un tema de construcción, y todo el mundo estaba preocupado de si el huracán se venía o no se venía, y no había forma de sacar el huracán de la ventana. Era imposible no concentrarse en eso. Entonces, digo esto en un tono jocoso porque creo que hay algunas, creo que hay que poner las cosas en su justo término, en el sentido de que las cosas son nuevas, los problemas de fondo que plantean no todos y necesariamente son nuevos. Creo que tenemos muchas herramientas para abordar esas cuestiones de manera segura y que proteja los laudos y que proteja la necesidad de las partes de contar con un proceso eficiente e igualitario entre ellas. Muchas gracias, Sandra. Quiero pasar a las preguntas del público, porque tenemos muchas y espero poder absolver la mayor parte de ellas. De todas formas, vamos a tomar nota y las vamos a ir absolviendo posteriormente. Silvia Almeida nos pregunta, en las circunstancias actuales, ante la experiencia que vimos del COVID-19, paralizar los procesos arbitrales por más tiempo sería recortar el derecho de las partes. ¿Debe primar el interés común y el interés prioritario de solución de controversias frente a ello? ¿Es posible que en un proceso arbitral no siga el camino virtual porque una de las partes simplemente manifiesta no estar de acuerdo? ¿Cuáles son sus consideraciones? Urquiola, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué pasa cuando una de las partes señala que no desea continuar con las actuaciones arbitrales en los términos que nos plantea la pregunta, simplemente porque manifiesta no estar de acuerdo? A ver, la decisión sobre la modalidad idónea para un procedimiento evidentemente depende de las circunstancias del caso y de las preferencias expresadas por las partes. Como decía Sandra, lo que hay que ver es si lo que se está pretendiendo es una dilación indebida o si en realidad existe una razón de peso, y por eso, desde luego, nosotros en la nota que hemos publicado en la Corte recomendamos que el árbitro, cuando consulte a las partes si quieren o no quieren una audiencia virtual, pidan que justifiquen su posición, en el sentido de, si la quieren decir, si es porque entienden que no pueden permitirse el lujo de estar esperando a que se pueda celebrar presencial, si no la quieren, si es porque tienen dificultades para tener una defensa plena, por dificultades técnicas o por lo que sea. Efectivamente, al final, esto en gran medida es como en todo el resto de cuestiones en un arbitraje. Lo prioritario es lo que quieran las partes, y en caso de discrepancia entre las partes, los árbitros o el árbitro tendrán que dirigir el proceso y tendrán que organizarlo como lo consideren más oportuno. Y esto tendría que considerarse una opción más. En este sentido, si existen discrepancias en la modalidad elegida entre las partes, el árbitro lo que tendría que buscar es la fórmula que garantice el mayor equilibrio entre las partes.
o intentar al menos hacerlo. Muchas gracias, Urquiola. De hecho, son consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Como ya habíamos comentado, el COVID llegó de una forma tan precipitada que puso a todos en aprietos. Entonces, determinar, cada caso es un mundo y cada caso tiene particularidades específicas. Entonces, no podemos tomar decisiones generales respecto a todos los arbitrajes, ¿no? Tenemos que analizar el caso por caso y ver qué ocurre, cuáles son las circunstancias de la parte para decidir si es posible llevar a cabo las audiencias, si es posible continuar con las actuaciones, si es posible realizar algunas actuaciones y dejar otras de lado momentáneamente. Cada caso es un mundo. Luis Meneses nos comenta: hay un interrogante ante este nuevo escenario forzado por el COVID, como por los avances tecnológicos, inteligencia artificial y digitalización. Los requisitos y competencias para ser árbitro y también para continuar siéndolo, ¿se deberían establecer nuevos requisitos y habilidades para ejercer este cargo? Carolina, hemos comentado mucho sobre este tema del rol de los árbitros. Ahora, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto con relación a la pregunta que realiza Luis? Gracias, Soria Liz. Efectivamente, yo creo que las competencias, y alguien, no recuerdo exactamente quién planteaba el tema de las nuevas soft skills que tenemos que desarrollar todos, y creo que no es una competencia exclusiva de los árbitros. De hecho, creo que está más en el campo de los apoderados, pero sin duda no lo pondría como un requisito para entrar a una lista de árbitros, por ejemplo, en el caso peruano, que al igual que en el caso colombiano, nuestras instituciones son muy proclives a manejar listas. Y no creería que tenga que ser un requisito, porque creo que incluso sería muy difícil de acreditar. No sé cómo se validaría, tomé un curso de tecnología y sé manejar una webcam o sé abrir un PDF y sé editarlo, pero sí creo que todos vamos hacia allá. Lo han dicho todas mis copanelistas, este no es un tema que sea nuevo y creo que esos skills no son necesarios hoy en día como consecuencia del COVID, sino como consecuencia del avance que se ha tenido. Luego, para contestar la pregunta de Luis y a través tuyo, creo que sí se necesitan las habilidades, no creo que sea un requisito sine qua non. Finalmente, los tribunales están integrados por tres generalmente, y hay gente, sin querer contradecir a Urquiola, yo creo que el tema generacional que lo planteaba tal vez Verónica es importante, y hay mucha sabiduría en muchos árbitros de la vieja guardia a quienes exigirles hoy en día tener esos skills sería de alguna manera desaprovechar el conocimiento y la experiencia que tienen. Pero sí creo que en lo sucesivo tendremos que prepararnos todos, tanto apoderados como instituciones arbitrales y como árbitros, para adquirir eso, no solo durante el COVID, sino post-COVID. Muchas gracias, Carolina. Félix Reyes nos pregunta: en un arbitraje virtual, ¿cómo impedir que un testigo sea guiado por el abogado proponente? Erika, tú nos habías dado ya pauta sobre la intervención de los testigos. ¿Podrías comentarnos qué opinas con relación a la consulta que realiza Félix? Sí, yo creo, bueno, algunos de los puntos creo que ya he contestado durante la presentación y me gustaría reiterarlos, ¿no? Tener que, hay varios mecanismos que uno puede poner I'm thinking poner in place, estoy mixing el inglés en este momento, pero yo creo que la cuestión de la cámara es una cuestión importante para estar seguro de que uno tiene la visión de la pantalla del testigo y que el testigo no esté correspondiéndose con el representante de la parte. Pero yo vi un comentario, creo que por ahí, de Félix, que también le pida al testigo que mire, que le muestre el oído para estar seguro de que no está recibiendo una información por un aparato electrónico en su oído, y esto me parece también una manera de asegurarse de la transparencia. Me parece que la cuestión de los documentos, de poner codes en los documentos para que, no, códigos en los documentos, ¿no?, que sean liberados el momento de la audiencia para estar seguro de que el testigo no va a haber poner anotaciones
del representante de la parte antes de la audiencia. Estas cuestiones son todas cuestiones, son todas no, opciones que están disponibles a las partes y a los árbitros que de común acuerdo deben intentar establecer y estar seguros de que van a ser implementadas para que no se contamine la declaración del testigo. Muchas gracias, Erika. Sandra, el doctor Gustavo Rivera nos comenta lo siguiente. Quizás sobre la audiencia virtual ya existen múltiples soluciones orientadas a que cada vez se lleven adelante de la mejor forma posible. Pero, ¿qué pasa con las actuaciones de otro tipo de pruebas? Como, por ejemplo, la necesidad de llevar adelante una inspección. Él nos dice, entiendo que es poco usual, pero aún sigue siendo usada. En los periodos de distanciamiento social, ¿bastará con adjuntar un video para que los árbitros lo puedan visualizar o ven otras salidas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar, Sandra? Yo creo que en mi experiencia, ese tipo de cuestiones como las inspecciones, primero es verdad que son poco frecuentes, pero es también cierto que en otros casos, aunque no sean necesarios totalmente, muchas veces son útiles. Hay algunas veces en que el tribunal va a visitar, por ejemplo, una planta o un sitio de construcción. En mi experiencia personal, cada vez se hace más a través de un video eso, porque el traslado de los miembros del tribunal más los representantes de las partes o algún tipo de presencia de cada una de las partes, se hace complicado de coordinar y se hace complicado de solventar, porque todas esas cuestiones evidentemente son caras. Entonces yo lo que he visto es que cada vez más se utilizan los videos. Ahora, si como uno se garantiza que en el proceso el video no va a ser adulterado, es lo mismo que también decir cómo una foto puede no ser adulterada. Yo he participado en arbitrajes donde expertos han presentado fotografías y videos y se le han hecho preguntas sobre la forma de garantizar la integridad. Yo creo que eso hoy en día se soluciona con mecanismos técnicos. Ahí estoy de acuerdo con lo que decía Erika, es lo mismo que, o parecido a cómo uno sabe que a un testigo no lo están conduciendo indebidamente. Yo creo que hay algunas cosas, algunas de estos potenciales problemas, que se resuelven puramente con la tecnología, y que en esa medida deberíamos aprovechar esta mayor apertura que creo que hay de todos los usuarios a la tecnología. Me parece que si hay una cosa que el COVID nos ha puesto delante, es algunos de los problemas que el arbitraje ya tenía, pero que ahora nos dimos de frente con ellos, ¿no? O sea, nos caímos al suelo y nos pegamos con ellos, porque el tema de por ejemplo, las audiencias, 12 horas sin dormir y todo lo demás, todo el mundo ya sabía que algún árbitro se durmiera en ese proceso, no solamente era natural, sino que era prácticamente un derecho humano, visto a lo que se somete a los árbitros. Realmente pensar que alguien, después de comer galletitas en los varios breaks de los días, y almorzar, y estar desde la mañana con una atención permanente, son un testigo y todo lo más, y que eso iba a ser eficiente, yo creo que hoy tenemos una variación de eso, pero eso ya no era eficiente. Así que, en ese sentido, creo que todo lo que la tecnología puede hacer por nosotros, debemos aprovecharlo y debemos aprovechar esta menor, creo, resistencia que parecemos hoy tener hacia esos medios. Muchas gracias, Sandra. Melanie. Yo solo quería comentar la respuesta de Sandra, que efectivamente creo que podemos utilizar justamente las nuevas tecnologías para realizar este tipo de inspecciones oculares. Yo recuerdo que alguna vez tuvimos un caso de expropiación, y era una expropiación de unas tierras en Latinoamérica, y una de las cuestiones que se planteó es si era posible para que no tengamos que viajar todos, porque teníamos que hacerlo en helicóptero, en lugar de hacerlo en helicóptero, se hiciera con un dron, que simplemente fuera dirigido por el tribunal. Es decir, se reúne el tribunal por videoconferencia y una persona maneja el dron, y pues el tribunal va dirigiendo el dron y se va viendo las tierras. En ese momento se decidió que no se utilizaría el dron,
fuimos efectivamente a la inspección ocular en helicóptero, los miembros del tribunal, yo en ese caso era secretaria del tribunal, pero yo creo que ahora, con esta nueva fase, creo que poco a poco vamos a ir utilizando más la tecnología y los drones son una buena alternativa para este tipo de prueba. Muchas gracias, Melanie. Enrique Navarro nos pregunta, en el caso de audiencias virtuales, ¿qué pautas debe precisar el tribunal antes del inicio de las audiencias? Urquiola, ¿nos quieres comentar algo al respecto? El doctor Navarro nos pregunta sobre las coordinaciones previas al inicio de las audiencias. ¿Qué debe tener en cuenta el tribunal arbitral? A ver, desde luego, como se ha ido diciendo a lo largo de las intervenciones previas, es fundamental que haya habido esas sesiones preparatorias de familiarización con la tecnología que se vaya a emplear y es también esencial que haya unas pautas muy claramente establecidas respecto de qué se espera de esa audiencia. Cuanto más claras sean las pautas y más detalladas sean, mejor se podrá conducir la audiencia. Evidentemente, hay la parte de la tecnología que hemos dicho de tener además un plan B, como decía Melanie, y un plan C de distintas plataformas. En caso de que la plataforma esté fallando o que se vea que puede haber un perjuicio para una de las partes, como decía Erika, hay que pedir que, vamos, el tribunal tiene que decidir suspender la audiencia. Tiene que tener previsto para caso de que haya dificultades tecnológicas, efectivamente, que haya alguien disponible que pueda solventarlas. Y hay toda la parte de lo que hemos dicho de los testigos, de las distintas soluciones para ver que no estén siendo asistidos, tanto las dobles cámaras, como se decía, como la posibilidad cuando ello es una opción de enviar a alguien del equipo no proponente del equipo de defensa o acudir a instalaciones, digamos, de instituciones arbitrales amigas, si es que es alguien que está en otro lugar, si... es ya fuera del periodo este de confinamiento en el que estamos ahora. Esencial, yo creo, el tener un protocolo claro respecto de lo que se espera de la audiencia. Muchas gracias, Urquiola. Virgen Amézaga nos pregunta lo siguiente. ¿Tienen recomendaciones personales tipo do and don't para mejorar la seguridad ante ataques externos y confidencialidad de audiencias, mejores y menos buenas plataformas, apps, etc.? Entonces, Vingen aborda dos temas, la confidencialidad y los ataques externos. Carolina, ¿nos quieres comentar algo al respecto de la pregunta de Vingen? Y si alguien quiere abordar más el tema, levanta la mano. Gracias, Aurelis. Vingen, te cuento. Nosotros hemos discutido mucho ese tema al interior con nuestro equipo de tecnología, justamente para lo que hemos preparado. Sé que estamos atendiendo este webinar vía Zoom y no es nada personal, digamos, pero nuestra preferencia, sin que tenga acciones ni lo represente, es Webex. Nos ha ido bastante bien con la plataforma, genera bastantes herramientas para compartir pantalla, para temas de hackeo, es bastante útil. Tips personales, simplemente, y son muy básicos, no tengan nada, alguna panelista planteaba el tema de tener varios equipos, y eso es bien importante para que los documentos que ustedes estén viendo no estén en la misma pantalla o en el mismo equipo en el que están atendiendo la audiencia. Eso evita que si alguien entra a la audiencia tenga acceso a esos documentos, usted los tiene en un equipo separado. No repetir contraseñas para las audiencias, no repetir nunca un mismo vínculo. Tratar en lo posible de dar un vínculo a cada miembro que sea personal. Cuando la plataforma permite el uso de varias salas, asegurarse de que haya
de revisar el listado de las personas que van a estar en la sala, generalmente resultaría muy útil tener una persona ajena al tribunal que esté controlando ese tema para que no sea el tribunal el que esté teniendo que revisar quién entró, quién salió, sino que haya una tercera persona, el secretario o un abogado junior del equipo que esté simplemente revisando, e incluso para los mismos apoderados, no solo para el tribunal, sino que dentro del mismo equipo de abogados haya un abogado junior o un paralegal simplemente revisando quién entra, quién sale, quién está, quién accede. Son tips sencillos, pero que creo que pueden facilitar mucho el tema de la seguridad. Gracias, Carolina. Erika quería comentar algo al respecto. Sí, un comentario bien rápido. Gracias, Orialis. Bueno, una cuestión, un comentario es que esta cuestión de invasión por hackers es una preocupación muy válida que ya ha pasado en audiencias, incluso no virtuales. No sé, alguno de ustedes debe acordarse del caso de la disputa fronteriza marítima en que el sitio website de la Corte Permanente de Arbitraje fue invadido por hackers hace algunos años. Y sin duda, este es un riesgo que es todavía más grande en audiencias virtuales, ¿no? Y yo quería comentar que el guía de la CCI tiene provisiones relacionadas a la seguridad cibernética, incluso contiene un anexo, el anexo 2, con sugerencias para cómo mejorar la seguridad cibernética y asegurar y garantizar que esto no va a pasar en una audiencia virtual. Muchas gracias, Erika. Melanie, ¿desea agregar algo? Sí, en realidad era justo en la línea que mencionaba Erika. Yo creo que al final, si alguien quiere hackear una audiencia, no necesariamente tiene que ser la audiencia virtual, como pasó justamente con un caso de la Corte Permanente de Arbitraje. Creo que en realidad, si el Mossad o la CIA quiere entrar en nuestra audiencia, lo va a hacer. Y hay muy poco que podamos nosotros hacer. Lo que yo creo que hay que tomar en cuenta es que no hay que ser negligentes a la hora de analizar este caso. Es decir, tomar las medidas que podamos tener, como justamente Carolina ya mencionó algunas de ellas, y tratar de mitigar cualquier tipo de hackeo. Una de las cosas, solo para completar la lista que estaba bastante bien de Carolina, es en cuanto a la conexión, quizá lo más importante también es que las partes o cada uno de los participantes no se conecte desde un entorno público o no utilice conexiones de Wi-Fi públicas que no son seguras. Que eso es algo tan básico, pero que tenemos que hacerlo todos y todos los participantes tienen que cooperar en ese aspecto. Muchas gracias, Melanie. El tiempo nos ha quedado muy corto. Yo creo que ha sido por la riqueza de las preguntas, los temas que hemos abordado y por los aportes de todas ustedes. Como ya había señalado al inicio, todas nos parecían brillantes profesionales y su experiencia en arbitraje iba a ser muy útil para poder comentarnos más, brindarnos más pautas y tips con respecto al arbitraje virtual. Esperamos que todos los asistentes también hayan recibido mucho de todo lo que se ha conversado hoy día. Tenemos muchas preguntas que han quedado pendientes, esperamos poder atenderlas por correo, las vamos a hacer llegar a todas nuestras panelistas. Y cierro con una idea que todas han mencionado en algún momento de su exposición, ¿no? Esta es una muy buena oportunidad para acelerar este proceso que teníamos. El arbitraje ya se realizaba en muchos modos en forma virtual, pero es que ahora la necesidad nos obliga a adaptarnos a esta realidad y hay que tomarlo como eso, como una muy buena oportunidad para llevar adelante el arbitraje utilizando los medios que tenemos. Y bueno, en este webinar ya hemos conocido qué desventajas hay y que deberíamos superar para poder salir victoriosos de todo este proceso. Le dejo la palabra a José Espinosa y muchas gracias a todos por su participación y a nuestras panelistas también, todas muy, muy interesantes sus intervenciones. Muchas gracias, Orialis. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a cada una de las expositoras que nos han acompañado esta mañana en este evento. Sin lugar a dudas, la conferencia ha sido todo un éxito y nos ha dejado muy importantes reflexiones que nos servirán a todos los practicantes del arbitraje para conducir de la mejor manera los procesos arbitrales. Agradecemos a las 930 personas que se registraron para esta conferencia, que han estado conectados a través de las plataformas Zoom y Facebook Live.
Antes de la llegada del COVID-19, el Instituto Peruano de Arbitraje tenía programado una serie de actividades académicas no solo en Lima, sino también en provincias del país como Perú, Arequipa, Tacna, entre otros países. De igual manera, organizaba actividades académicas en países vecinos de nuestra región, como lo son México, Chile, Ecuador. El 2020 lo iniciamos organizando la Conferencia Internacional Women in Arbitration, IPA, y también organizamos la primera Conferencia Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales, que fue un evento pionero en nuestro país, pues congregó a los principales centros de arbitraje de nuestro país y de la región. Sin embargo, llegó el COVID-19, y debido a las políticas y a las leyes dictadas en los diferentes países, el IPA ha decidido organizar los eventos de manera virtual, esto con la finalidad de proteger a sus expositores y a los asistentes, y desde luego con la finalidad de continuar con la práctica de la difusión del arbitraje y de las buenas prácticas arbitrales. Es así que los invitamos a la segunda conferencia internacional Los Jóvenes y el Futuro del Arbitraje, que se realizará el 20 y el 21 de mayo en el horario de 6 a 8 p.m. El evento es totalmente gratuito, previa inscripción, y será transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. El Instituto Peruano de Arbitraje está al servicio de todos y quedamos a sus órdenes para cualquier sugerencia o cualquier consulta. Nos pueden inscribir al correo ipa@ipa.p o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós.